Razas cazadoras. Labradores. El labrador es una raza de perro que destaca por su sociabilidad con las personas y por lo dóciles que son. Estos perros son capaces de dedicarse plenamente al mundo de la caza, ya que tienen un prestigioso olfato y tienen muchas cualidades tanto para cazar como para cobrar piezas en terrenos muy complicados. Perfecto compañero de caza que queríamos conocer un poco más a fondo. Hoy nos hemos desplazado hasta las instalaciones de Diana Campo para enseñarnos un poco más sobre esta raza de perro que vemos día tras día, pero que mucha gente no sabe lo útiles que son para la caza. De la mano de Miguel Ángel Refollo y su personal de apoyo, veremos cómo son estos perros y qué nos pueden aportar en el mundo de la caza. Bienvenidos a nuestra casa, Diana Campo Retrievers. Tenemos el placer de presentaros nuestros ejemplares y poder explicaros y conocer algún detalle más sobre la raza. Queremos sobre todo que podáis observar las diferencias que puede haber entre un labrador de utilidad o lo que llamamos un labrador de belleza y sobre todo el gran desconocido, el labrador en torno al mundo de la caza, esos labradores de field trial. Como nos dice Miguel Ángel, existen labradores para exposición y labradores para caza. Veamos sus diferencias. Bueno, vamos a tratar de poder comentaros algún detalle sobre el labrador. Primero, algo simple como es su historia. El labrador viene de la isla de Terranova, donde lo utilizaban los pescadores para aquellas actividades realizando sobre la recogida de redes. El labrador eminentemente es un perro cobrador, de eso que está englobado en la FCI en el grupo 8, donde están las razas cobradoras. Vamos a comentar algunos de los detalles morfológicos del labrador, en el cual estándar hay algunas confusiones, solamente hay un único estándar. El labrador es un perro de carácter robusto. Comenzamos con un cráneo ancho, orejas que son predominantes, tiene un top line totalmente, tiene ese recto. Una característica de la raza es su cola de nutria. Tiene que dar sensación, como hemos comentado, de robustez, con unas buenas patas delanteras y, sobre todo, una buena angulación trasera. Defectos graves en la raza puede ser, como son lo que es la introducción de corvejones, que tienen que quedar totalmente rectos, y lo que es la parte de su cuerpo tiene que destacar su forma de barril. Algo también característico de la raza, dado que trabaja mucho en el tema del agua, es un buen pelo y un buen subpelo, en el cual pues mantiene un nivel de grasa óptimo para que, digamos, no le penetre lo que es la humedad. Y por lo demás, tiene que tener algo innato, que es un perro inteligente. Y la verdad que poco más podemos decir del labrador, así a grandes rasgos, sobre todo comentando que en sus variedades de capas puede estar en tres colores, que es la conocida amarilla, que actualmente viene desde el color amarillo rojizo, tipo color zorro, o hasta el blanco. Hoy en día la verdad que la tendencia, cada día el color es más claro. Luego está la capa negra y la capa chocolate, muy apreciada actualmente en el mundo cinegético. Bueno, os presentamos a Nook, lo que nosotros venimos denominando en estas tendencias, recordando que estándar de labrador solamente hay uno, pero lógicamente dependiendo del trabajo que nosotros vayamos a realizar,
tenemos que llevar una línea u otra. Esta es la línea que nosotros denominamos de caza o de field trial. La línea de field trial o línea de caza. ¿Qué diferencias? A simple vista se observa que es más ligero. Es algo lógico, tiene su lógica en que el perro tiene que trabajar durante una jornada de campo auxiliándonos en aquella actividad de caza 4 o 5 horas y por lo cual no podemos ir con cuerpos demasiado voluminosos o muy pesados. Debemos aligerar el perro. De ahí que ya Anouk nos demuestra que está ya más ligera. De esa forma, pues también su cabecita aparece ya no esa robustez que nosotros veíamos en el perro de belleza, sino que ya está más aligerada, tendiendo un poco a ser un poquito más puntiaguda. Su top line sí que tiene que seguir siendo su espalda recta. Intentamos mantener esa cola de nutria, pero ya es un poquito más larga y se aprecia que es un poquito, digamos que queda un poquito más estilizada, ¿no? Ya es más ligera, ya vemos que sus manos ya no tienen ese hueso que mantiene la línea en cuanto al estándar raza en belleza. Y aunque sigue manteniendo básicamente sus corvejones para aquella carrera que sea más rápida, y lo que decíamos, en general simplemente que el labrador es más ligero. Una vez conocidas las diferencias morfológicas entre un labrador de exposición y un perro de caza, Miguel Ángel cuenta una curiosidad sobre cómo mantienen a los labradores de color chocolate. Estamos en una de las zonas que nosotros llamamos especiales, donde mantenemos a nuestros labradores de capa chocolate. Tenemos una instalación la cual, digamos, intentamos que durante todo el día, en el momento sobre todo cuando están parados sin ejercicio, los perros estén en sombra para que no mantengamos un tono oscuro del pelo, para que no se le aclare. Es básicamente eso. Dado que su melanina, si estuviera expuesta durante mucho tiempo al sol, el perro quedaría con un color más claro y bueno, quedaría, digamos, estéticamente algo más no agradable a la vista y quedaría demasiado oscuro. Aquí tenemos a dos buenos ejemplares, a Cintia y a Galia. Cintia es jovencita, pero Galia, ya que tiene experiencia, tiene tanta pasión por la caza que realmente me cuesta sujetarla en el puesto. Está loca por salir a cobrar y le cuesta aguantar ahí el puesto. Bueno, veréis que sus instalaciones, lógicamente hay que mantenerlas en todo momento, pues en la mejor de las formas. Utilizamos productos bactericidas, como productos para temas virucidas, los cuales vamos compaginando el día a día con lo que es el bactericida y con algún detergente, en los cuales tienen que ser lógicamente aptos para el mundo animal, y luego con un virucida que, dependiendo de la época, se utiliza cada 15 días o el mes, ¿no? Con el fin de mantener lógicamente a los perros en las mejores condiciones higiénicas. Lógicamente el ejemplar se le realiza una desparasitación interna y externa, en el cual, pues bueno, intentamos que, bueno, la temida enfermedad, la leishmaniosis y algunas otras, todo en esta época de verano, primavera, lo que son los parásitos externos, pues lógicamente con aquellas pipetas de diferentes casas comerciales que se utilizan, hay que hacer un control mensual de todos ellos para poder llevar a cabo. Algo que sí me gustaría destacar en el tema de la crianza, ¿cuáles son los criterios que nosotros en Diana Campo Retrieves utilizamos para hacer una camada apta? Pues bueno, buscamos primero el ejemplar en cuanto, básicamente, todas sus pruebas genéticas, que hoy en día, gracias a Dios, podemos mitigar todos aquellos problemas de futuro, como son la displasia de cadera, displasia de codo y taras oculares, así como en algunas otras pruebas, en algunas cardiopatías que también se pueden conseguir. Se realizan pruebas que se obtienen aquí con algunos de nuestros prestigiosos veterinarios y posteriormente se llevan a diferentes laboratorios a analizar. En estos momentos se utilizan, bueno, en diferentes laboratorios, tanto en España, Inglaterra, Estados Unidos, incluso en Alemania. Con esas pruebas oficiales nosotros ya tenemos la constancia y podemos
optar de que tanto el macho reproductor y aquella hembra están libres de esas enfermedades genéticas, lo cual pues nos va a hacer ya esa variante para la crianza. Posteriormente, elegimos genéticamente el ejemplar que vaya en la línea de caza y jugamos con aquello estándar de labrador, de no perderlo. Entonces, a veces estamos jugando con una línea que yo llamo dual, interna nuestra, en la cual no quiero perder la estructura o el estándar del labrador, pero sí busco que no se pierda tampoco el trabajo, esa capacidad de recobro, esa capacidad olfativa y sobre todo que sea un perro que luego pueda compartir una vida normal con una familia. ¿Y en cuanto a la alimentación? Bueno, en cuanto a alimentación se refiere, lo que comentábamos, la verdad que la firma Arión nos está facilitando todo tipo de gamas dependiendo del trabajo que hagamos en un momento u otro. Lógicamente, cuando estamos en temporada de trabajo, pues utilizamos alimentaciones en las cuales el perro necesita más energía y de ahí que en algunos casos utilizábamos el alta energía. Y en una época ya más tranquila o que el perro ya realiza un trabajo más moderado, estamos utilizando en los perros adultos el producto Balance, que realmente, como decía, cubre todas nuestras necesidades dependiendo de la época en la cual estemos trabajando. Entramos a la zona de cría, donde lo primero que nos encontramos son numerosos premios y, por supuesto, toda la alimentación y requisitos necesarios para la cría del labrador. Beatriz Moreno nos enseña esta camada tan espectacular. Bueno, tengo el placer de presentaros a Beatriz. Beatriz es la sufridora encargada de las camadas desde que se realiza lo que es la cubrición, la monta, que por cierto, nosotros aquí, por un tema higiénico, digamos, de control, lo estamos utilizando con inseminaciones, ¿no? Beatriz se encarga, como decíamos, de las camadas y de todo ello conlleva que lleva realmente muchísimo trabajo. Entonces, Beatriz, bueno, pues nos va a comentar en este caso la camada que tenemos con una perra excepcional en la línea nuestra de caza y con uno de nuestros sementales que es Gaspar, un perro que realmente reproduce unos ejemplares típicos de la raza del Labrador Retriever. La camada nació el 10 de mayo, o sea, el 10 de junio eran un mesecito y bueno, ya la madre está un poco harta de ellos porque ya tienen dientes y demás y siguen mamando, lo que pasa es que ya les estamos dando papilla. Normalmente eso, en torno a los 25 días más o menos, es cuando ya empezamos a jugar un poco con el tema de la papilla, porque al principio nada más que es eso, ensuciarse, lamer un poco la papilla y poco más. Y nada, pues están aquí con la mami más o menos hasta los 40 días, una cosa así. Es ella realmente la que nos dice cuándo quitárselos de en medio, porque ya no puede más con ellos. Y nada, y luego ya los pasamos a la zona de fuera, que da un poquito más lo que es la temperatura exterior, para que se vayan acostumbrando a lo de fuera. Y ya pues eso, vamos pasando de la papilla, lo que es el pienso muy, muy blandito, húmedo, allá el pienso seco y luego en torno a los 2 meses, 2 meses y medio es cuando ya se entrega a lo que es su familia con ya todas las vacunas, microchip y demás. Los partos suelen ser bastante lentos, o sea, en una camada normal, pues eso, como de 7 cachorros, con suerte te suelta uno cada hora, con suerte, pero ha habido veces de tirarse 2 horas, 2 horas y media y tirarnos 12 horas o 14 horas de parto. Entonces a ver, es complicado. Hay perras que son muy buenas. Esta, por ejemplo, parió prácticamente sola. Hay perras que es eso, que paren solas, que abren solas la bolsa y demás, pero hay otras que te expulsan lo que es la bolsa con el cachorro y se te quedan mirando muy diciendo, ¿esto qué es? Entonces tienes que abrir tú la bolsa, estimular al cachorro, soltarle, vamos, que suelte el líquido y demás, y luego ya ponérselo a mamar a la perra. Pero vamos, normalmente aquí siempre estamos con ellas en los partos, luego tenemos una incubadora. Entonces, hasta que no ha terminado de parir, no se los solemos dejar. Entonces, es soltar un cachorrito, limpiarlo, secarlo y demás, y meterlo en la incubadora y que vaya pariendo ella tranquilamente. Cuando la vemos un poco más tranquila, que a lo mejor hay un parón entre el tercer y el cuarto cachorro de 2 horas, se le ponen a mamar un poquito también para que los cachorros vayan estimulando lo que es el tema del mamar. Pero hasta que no ha parido el último cachorro, no le dejamos ya todos los cachorros a la madre.
A partir del día 15, 16 más o menos, es cuando empiezan a abrir los ojos. Estos ya veis que los tienen totalmente abiertos. Y el oído igual, a partir del día 15. Nada, nosotros jugamos mucho con el tema de ruidos. Ahora mismo no está puesta la música por el tema del vídeo y demás, pero vamos, siempre tenemos puesta radio, música, para que vayan escuchando diferentes tipos de sonidos, de ruidos. También a la hora de la comida a lo mejor hacemos chocar platos de metal para que no se asusten y estén acostumbrados a cualquier tipo de ruido. Metemos también mucho juguete de diferentes formas, colores, tamaños, que suenen también para eso, para que se acostumbren. Y todo el tema de la socialización, que es súper importante, que son pues eso, los tres primeros meses, y que vayan totalmente socializados, tanto si van a una casa que no se asusten de ningún tipo de ruido, personas y demás, como si van para cazar, pues que también estén acostumbrados ya a los tiros y todo. El labrador realmente no termina de crecer en anchura hasta los 2 años, en altura hasta el año y medio más o menos, pero no termina de ensanchar hasta los 2 años. Las hembras se podrían empezar a cubrir, a que sean mamis, a partir de los 2 años, que sea pues eso, el tercer, cuarto celo. Y nada, la gestación de una hembrita son 2 meses. Normalmente en torno al mes ya se sabe que está preñada, bien con una ecografía, y luego ya cuando queden menos de una semana, 10 días para el parto, se puede hacer una radiografía para ver exactamente cuántos cachorros trae, por el tema de, pues eso, del esqueleto y demás, que ya está más formado. ¿Cómo podemos gestionar nuestros ejemplares para que estén en buenas condiciones? Pues lógicamente tiene que ser realizado con un personal cualificado. Nosotros contamos desde lo que es la parte de la crianza con una de nuestras ATVs, como en este caso es Beatriz. Contamos con algunos de los educadores propiamente, como es Javier, yo personalmente y Miguel. Con ello se viene realizando también junto con un servicio de limpieza a cargo de otra serie de personal y con un buen veterinario, como en este caso nosotros contamos con nuestro centro veterinario de Joaquín Cerdeira, ¿no? Cada uno de las personas que trabajan aquí tienen un trabajo específico y luego todos pues tenemos que conformar que en Diana Campo Retrievers los ejemplares se críen, se eduquen y trabajen de forma adecuada. Bueno, creo y espero que después de estas explicaciones que hemos realizado sobre tener una idea más global del labrador y sus diferentes formas, tanto en tema de belleza como en el tema de caza, creo que lo suyo es que nos vayamos un poco al campo y veamos trabajar algunos de nuestros ejemplares. Salimos al campo con los labradores para verlos en acción. Antes de trabajar con ellos, el labrador necesita correr, jugar y divertirse. Bueno, pues que nada más divertido que mediante el juego el labrador empieza a cobrar. En este caso hay dos facetas, una lo que es el juego y por otro lado lo que venimos llamando el cobro por celos, es decir, cuando estás trabajando con un grupo de labradores, pues bueno, esa competitividad de uno con otro, de quién coge el apor y demás, pues al final mediante un juego hacemos que el perro cobre. A la cuestión, ¿por qué elegiría un labrador como auxiliar de caza para compartir esas jornadas de campo? Pues creo que como todo en la vida, todo evoluciona y quizá la caza pues de la misma forma también haya evolucionado, ¿no? Y actualmente toda la sociedad tenemos menos tiempo para realizar nuestros hobbies y por otro lado el tema económico también en la caza pues también influye. No podemos compartir tantas jornadas de caza dado que es una actividad que comporta un gasto económico, ¿no? Si somos consecuentes, yo calculo que de media por cazador compartimos entre 10, 12 o 15 jornadas las personas que más agraciadas que puedan compartir ese hobby. Y para hacer esas 15 jornadas o 20 jornadas a lo sumo, tenemos que convivir con un perro 365 días al año. ¿Qué nos ofrece el labrador? El labrador nos ofrece pues esa posibilidad de ser el mejor compañero en nuestra casa, donde se va a hacer un hueco en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra mujer. Y por otro lado, podemos compartir esas jornadas de caza que de una forma natural, al tener el contacto diario con nuestro perro en el propio domicilio, dado que, como conocemos, hay otras razas que son más complicadas de convivir en familia,
Eso se traduce en el campo en el que habrá una conexión total entre nuestro perro y nosotros. Y por eso, junto con las virtudes que tiene el labrador, siendo un perro recuperador nato y que es un perro que va a una distancia muy cercana a la escopeta, práctica de 25, 30, 35 metros, creo que es la raza ideal. Esa polivalencia que tiene de defenderse bien en todo tipo de terrenos, tanto estemos practicando una modalidad de ojeo de perdiz, que estando el perro quieto en el puesto, una modalidad en un puesto de media veda, en un bonito y divertido tiradero de zorzales, qué decir de las acuáticas, siendo un perro con una capacidad nadadora excepcional, y por supuesto la caza en mano, el cual es un perro que además de no dar una pieza por perdida, también es un perro levantador por esa actitud cercana a la escopeta, creo que elegiría el labrador por esas y otras cuatro virtudes que tiene. Pues después de que Anouk se haya destresado un poco haciendo unas carreras, ahora llega un momento en el cual vamos a introducirla. Está ya en una fase, dado que tiene mucha afición, vamos a hacerle un cobro a la vista para que ella pues siga la pieza de caza y a su vez intentamos, como tiene mucha pasión, empezar con el control. Todavía está con la correa, en el cual la vamos a mandar sienta y quieto. Y poco a poco, al final del ejercicio, la idea es que cuando vaya evolucionando, en esa parte de desarrollo a establecimiento del ejercicio, la idea es que quede suelta y esté controlada únicamente con nuestra voz, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a introducirle lo que es el objeto, en este caso con una paloma. Detonamos. Mandamos cobrar. Le vamos a ir introduciendo el silbato. No hay que quitarle la pieza enseguida de la boca y hay que dejársela que es suya, que sea de forma natural. Vamos introduciendo el comando del silbato con los dos pitidos cortos para que en el campo tengamos con ella el control, simplemente con silbato, e intentamos que no tengamos que utilizar los comandos con voz. Para verlos de verdad trabajar, lo mejor es que acompañemos a estos perros a una jornada de ojeo dentro de la finca. Después de cada ojeo llega el trabajo de los labradores. De la mano de Miguel Ángel Gómez y Javier Gómez, los labradores van cobrando todas las perdices que los cazadores han abatido en el ojeo. El buen olfato y el buen cobro hace que sean pocas las perdices que se queden en el campo. Thank you.
Toda esta obediencia es precedida de un buen adiestramiento por parte de los técnicos de Diana Campo. Bueno, espero que tengamos un poquito más de conocimiento y hayamos aportado algo más sobre la raza y sobre todo que muy pronto podáis disfrutar de una bonita jornada de campo, de caza, con uno de estos ejemplares de labrador. Desde Diana Campo Retrievers os queremos agradecer todo vuestro apoyo que nos dais con la confianza que venís demostrando en la adquisición de nuestros ejemplares.